sorpresa, miércoles de barra libre, miércoles de 2x1, miércoles de cariñosas, miércoles de invitados, carnal. Exactamente, y traemos unos carnales que nos van a platicar muchas cosas y vamos a empezar a presentarlos, ¿qué te parece, no? Sí, para irnos, carnal, de volada con todo este rollo. Se presentan estos carnales solitos porque ellos pueden y ellos deben presentarse, mi carnal. Por aquí a tu izquierda, ¿quién tenemos, mi carnal? Aventamos desde allá, ¿no? Desde el Jesús. Desde el Jesús de Iztapalapa, ¿cómo te llaman, mi carnal? Soy David Santiago y soy de Separata, el guitarrista. Hola, carnales, yo soy McFly y soy de Neogrises. Hola, banda. Jair, baterista de Fish en el Mar. Mucho gusto. Vientos, ¿eh? Vientos, ¿eh? Ahí está. Y estos carnales nos vienen a hablar de un proyecto que andan armando. ¿Y quién quiere empezar con todo este pedo para dar la introducción a este rock? Bueno, pues primero que nada, Transistor, muchas gracias por la invitación. Estamos gracias. Muy agradecidos. Lamentamos las discrepancias en el camino que se dieron, pero acá andamos. Y pues bueno, nosotros venimos presentando el proyecto que se llama Puntos de Mira. ¿Qué es Puntos de Mira? Al final del día se trata de una edición de compartir proyectos musicales dentro de la escena musical, ya sean rock, post-punk o happy punk. La idea que queremos hacer es, pues bueno, en globalizar esta onda de las bandas independientes que a veces no tienen los medios suficientes para una gestionarse un show o organizarlo. Esta onda que pues a la vez es, pues es complicado, ¿no? De que puedas depender de una productora o algo. Nosotros estamos encargados de empezar a hacer esta edición a través de este circuito de bandas que estamos manejando hoy en día. Entonces, básicamente, ese es Puntos de Mira, amigos. Nuestro primer show va a ser la siguiente semana. Cáigale. Puntos de Mira. Puntos de Mira. Ahí está, carnales, para los que les late este pedo del rock y diferentes géneros ahí en este mundo. La neta, buena alternativa, mi querido Gonzalo. Pues sí, porque prácticamente van a dar a conocer varias bandas, se juntan y dan un gran show, ¿no? Eso es lo que nos estás diciendo. ¿Y tú qué opinas, McFly, de todo? Mira, este pedo? A ver, una onda, va a ser una abducción de ondas sonoras de diferentes galaxias, por llamarlo así. Puntos de Mira, a pesar de que tenemos una influencia similar o un gusto similar por la música, nuestra propuesta sí tiene algo de diferente. Entonces ahí digamos que por eso también tiene este significado, este nombre. Entonces van a encontrar mucho shoegaze, mucha psicodelia, ¿no? Mucha psicodelia. Grunge. Sí, algo sí, de grunge, sí. Algo de rock, pues, algo de salsa, cumbia, whatever. Ahí está. Toloache. Toloache va acá también. Para que la gente que le late eso del agua de calzón, mis canales son expertos en eso, mi Gonzalo. En las artes, son amatorias. Amatorias. Son expertos. Y por allá, mi Jesús, tú eres de... Cada uno representa una banda. Así es, hermano. Sí. ¿Tú, Jesús, qué onda? ¿De qué representa tu banda? ¿Qué show? En realidad, bueno, como decía McFly, nosotros tocamos shoegaze, que es como una alternativa al rock, más como de noise. Y también soy el bajista en Fish en el Mar, entonces... O sea, se presta la banda. Ya sabes. Nos prestamos las bandas. Yo soy baterista de Neurices también. ¡Qué pinche asco! ¿Se dan entre todos? Exactamente, así es. Pues mira, entre más seamos... Mejor. Sí, pues en realidad este es como decía Yayo, es la primera primera propuesta que traemos a como este tipo de géneros, o sea... Queremos como implementar muchos géneros y como muchas bandas, entonces es eso, o sea, ahora sí que las puertas están abiertas para los próximos shows, entonces sí, eso básicamente. Sí. ¿Cuántas bandas vamos a ver en este show? ¿Cuántas qué, perdón? ¿Cuántas bandas vamos a ver en este show? Vamos a hacer 3 bandas. 3 nada más, uh-huh. Ok. Que cuéntame, ¿quién abre? ¿Cuál es? ¿Cómo está el rollo? Eso aún está por verse porque lo vamos yo a... Yo abro. A ok. Ese güey es el que abre. Aguas, aguas. Igual a show vamos con este güey. ¿Qué huele qué? Entonces todavía no saben quién va a abrir todo bueno, ese rollo. Lo vamos a sortear. Entonces todavía está por verse. La idea es, además de que pues estemos tocando en diferentes horarios... Que los públicos que estén llegando a ver los proyectos se queden a todo el show, ¿no? No nada más de claro. Que, oye, voy a ver a Separata, oye, voy a ver a Neurisis, oye. No, o sea, vamos como colectivo, Puntos de Mira. Entonces, claro. Les conviene jalarse, banda, porque hasta ese día vamos a estar regalando un tatuaje de uno de nuestros amigos tatuadores, artistas, que va a estar ahí regalando en la rifa. Entonces, ustedes cáigale y también vayan por
experiencia propia, a conocer nuevas propuestas, que es lo que queremos básicamente. Ahí está, señores, para que aguas. Un ratito de buena música, vamos que pasen estos carnales que llevan prisa. Pero se van a llevar de bonito recuerdo un tatuaje. ¿Cómo se llama el tatuador que se va a rifar? Alan Fávila es el que va a estar regalando el tatuaje. El tatuador también, ¿por qué te tatuatis? ¿Por qué no? Y es muy sencillo, amigos, únicamente pagando su acceso, ustedes van a decidir si con 30 pesitos más que le sumen a su boleto quieren participar en la rifa. Entonces, al finalizar el evento, nosotros vamos a hacer la premiación y va a haber un ganador de ese tatuaje, ¿no? Básicamente. Ya vamos a estar bien pedos, pero vamos a hacer eso. Pero sí, se va a hacer. El tatuaje va a ser diseño del carnal o sí. Para que se den cuenta de cómo va a estar la idea de las características del tatuaje, pues únicamente recuerden la siguiente dinámica. Esto va a ser a través de la entrada que van a accesar. Y pues bueno, recuerden, el costo es de 70 pesos más 30 pesos si quieren participar. 100 varitos, ¿no? 100 varitos, lo pueden pagar. La neta, nadie te va a regalar un tatuaje por 100 varos, ¿no? Y las características, serían que fuera de menor a 10 centímetros, de 1 a 2 tintas y estilo black work, fine line o lettering, ¿no? Digamos que sean blanco y negro, básicamente. O cosas muy chiquitas, ¿no? Muy detalladas. Okay. Ahí está, para las que les gusta de menos de 10 centímetros, es lo ideal. Este carnal se les va a regalar. Digo, ¿quién no les regala 10 centímetros, mis carnales? Por 100 varos. Por 100 varos, nadie. La neta es que se han comido más cosas chiquitas, entonces, pues, peor es nada, ¿no, mis carnales? Así es. Ahí está. ¿Qué pedo? ¿Dónde va a ser el evento? ¿Dónde va a estar el toquín? Loco? Va a ser en el No Somos Nada Café. Está ahí en la colonia Roma, entre calle de la avenida de Medellín y viaducto. Exactamente, ¿cuál es el número? Bueno, ahorita les decimos el número. Les decimos, no coman ansias, putos. Pero sí, ahí va a ser el toquín, es un lugar pues totalmente como post-punk, medio rockerón, que también ya es importante para las bandas emergentes que se abran otra vez los lugares, porque cerraron muchos, los gobiernos pasados son una chingadera y se pasaron de lanza y aparte de por la pandemia también había muchas mafias, ¿no? Entonces esas cuestiones hicieron que los lugares de música emergente se empezaran a cerrar o se empezaran a fusionar o a hacer de otras cosas, atributos o bla, 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 ¿no? Pero también es cuestión importante de que las bandas y los proyectos, que somos un madral aquí en el país, hablando de la ciudad nada más, nos podamos apoyar, porque pues, si no lo hacemos nosotros, no, nadie lo va a hacer. Vale madre, ¿no? Y que la gente se dio un espacio, un tiempo para escuchar nuevas propuestas que están chingonas, ¿no? Que en México pues hay buena calidad, ¿no? Que no todo viene del extranjero y hay cosas chidas aquí en el país, ¿no? Ahí está, señores, paguen 100 varitos para que vayan a ver estos carnales, apoyen la neta el rock nacional, está chida las propuestas que traen esos carnales y no vayan a ver esas mamadas de la Rosalía en el Zócalo porque al chile caga el palo, la neta, ¿no? Entonces a los motomamis, sí, que a los vayan motomamis, y... acá van a escuchar buena música por 100 varos, culeros, no quieran todo gratis, perros. Exactamente, les paso la dirección exacta, Medellín 381, esquina con viaducto, Colonia Roma Sur. Ahí los esperamos el siguiente jueves 27 de abril a las 8 de la noche. A las 8 de la noche es el acceso a mi canal. Así es, abrimos puertas 8 de la noche. Y es el PEX a las 9. 8 y media, 8 y media, ya. Luego, arrancamos 8 y media, de ahí va la siguiente banda. Entonces, ustedes caigan un ratito, un juevesito, un jueves. Un buen jueves. Para ver unas buenas propuestas, un regalito de un tatuaje por 100 varitos y pues qué más pueden pedir, hermano. Mucha chela. ¿Qué más quieren? Chela. Está chido, ¿no? Mi canal, ¿cómo ves? Jueves para relajarte, jueves para conocer algo nuevo y pues escuchar buena música. Ahí está, la neta es que caigan en la banda, la neta va a estar chido el evento, va a haber chela, va a haber porro, va a haber todo. Chupadera, va a haber degenere, pelos. Todo. Y si tienen chela, un padre, llévenlo, porque cuando acaba el desmadre todos se van a querer confesar. Entonces, la neta es que va a estar chido mi canal, Gonzalo. Así es. Ok. Quiero que me comenten cuáles son las bandas que ustedes dicen, bueno, de aquí tuve la idea de ser rockero y todo este pedo. O tocar música, más que nada. Bueno, va a sonar muy cliché, pero a mí me mamaba de morro Michael Jackson. ¿Qué? Es un cabrón, lo que hizo o lo que habrá hecho después no importa, pero en ese momento que marcó la historia, que se posicionó como el rey del pop, el espectáculo,
el ver a sus músicos, el ver toda esa imagen, para mí fue increíble de muy morro, y dije, yo quiero hacer eso de grande, como ese cabrón. No mames, ¿dormías con niños también, güey? No, pues no, mi hermano. No me llevó al Disney. Te quedas a la pinche fiscalía de los chavos. No, pues no. No, no, este carnal se quemó solo, ¿qué tranza? No, güey. Tápame eso, güey, tápame eso, güey. Córtala, córtala. Córtala, ok, ok. Por allá, mi carnal, es que te acá en mi cantón donde yo crecí con mis abuelos, pues escuchábamos, yo crecí con música cubana, carajo. Música. Okay. Son unos cubanos y esa música, realmente el rock no era parte de mi playlist en ese momento, ni de mis abuelos, ellos, pero mi jefe, mi padre, tenía también una banda de covers, entonces ahí sí tocaban de repente cumbias y luego ya se aventaban unas de Santana, ¿no? Estaba chingón porque pues toda esa fusión de ritmos, pues, tenían un buen dejale. Después ya hicimos un grupo familiar de chavillo, de cuando yo estaba chavillo, con mi familia, y tocábamos igual de ese estilo de música. Entonces, realmente me rodeé por diferentes estilos. No estoy pues, como casado con ni uno. Obviamente sí tengo bandas de rock pues, con las que creces, ¿no? O sea, me gustaba, obviamente, cuando iba a la seco, pues, escuchaba mucho rock urbano. Siento que el rock urbano, como el Aragán, ese tipo de bandas, son las más similares al rock and roll de los 60s o de los 50s, el verdadero rock and roll de tres acordes y nos vemos en la salida, ¿no? O sea, creo que eso es como más. Y después pues ya existió el grunge y todo eso, ¿no? Pero pues bueno, o sea, me encanta la música, mi hermano, por eso estamos aquí. Y entonces, tú, mi Jesús, ¿qué tranza, qué show? ¿Cómo llegas al rock? ¿Cómo pasas pues, de la cumbia al rock, carnal? Cuéntanos. No, pues justamente eso, ¿no? O sea, yo también, como dice McFly, mis influencias más que nada fue la cumbia. Me mama la cumbia, Yaguarú, Los Ángeles Azules. Te dije que era desde que entró, lo vi cara de los Askis, güey. Ándale. Dije, ese güey toca en los Askis, carnal. Y le dijiste que no, güey, mira. Pero ya, tengo, güey. Por eso es justo por mi mamá, por mi abuela. Pero ya después, como ya más de adolescente, pues sí, me gustaba Iron Maiden, me gustaba Rammstein, pues no sé, también me gustaban mucho los Guns. José también me gustaba bastante. O sea, sí he ido como Belinda, ampliando mi acervo como musical. Entonces sí, te podría decir muchas bandas que me influenciaron. Para que vean, nosotros también tenemos una banda de morros. Éramos los Moquitos Verdes, güey. Nos tocábamos chingados, ¿no, güey? La neta nos rifábamos, pero se nos secó el moco. Se nos secó el moco y valió madre, güey. Se acabó el encanto. Tocar ahí en la iglesia de la Cruz. Un saludo al padre que nos daba el chance, ¿no? Pero, por cierto, aquí está su nieta, señor Miguel Hernán. Saluda a la gente de la Cruz. Mi canal Gonzalo, ¿cómo vas el Pex, mi hermano? Pues la neta, ando compartiendo acá el video. Yo sé que todos están muy emocionados porque está jugando México. Ahorita van a poner ahí el partido para que también vean y sepan todo este pedo, güey. La neta es que, pues también es parte importante dar a conocer acá la banda y pues compartir. Recuerden que estamos en www.transistorradio.com.mx y también nos pueden sintonizar por Zeno Radio. Así es, señores, cáiganle. También tenemos super promoción en Super Sushi porque estamos aquí otra vez de pinches gorrones. Trio, la neta es que nuestros canales de Super Sushi nos reciben otra vez con las puertas abiertas. Y el día de hoy, ¿qué promoción tenemos, mi querido Gonzalo? Tenemos Tri Rollo por 2.50. Ah, está su pinche madre, más barato que un montón de caguamas, ¿no? No, sí, dice que dice sí. Dice Enrique Cruz que ni lo saludan, ¿eh? Por ahí dice el Enrique Cruz que dice, aquí ya ni me pelan. ¿Qué pasó, Enrique Cruz? Es un viejo lesbiano que puerco que anda. El señor Rajuela. Anda acosando a mujeres en el metro y en el metrobús, güey. Ahí está mi carnal, Rajuela, quería ver qué día vuelve a sacar acá en Barra Libre un programa de veras, no como los que tienen allá en el estudio B, todos pedorros. Veros Fuentes que dice que sí va a ir a ver a la Rosalía y la Queso, ¿eh? ¡No! Es que se cayó de chiquita y se le sumió la mollera, güey. Pero la Rosalía creo que es el 28, ¿no? La Rosalía, ¿cómo va a estar el pedo de la Rosalía? Es el 28. Justo un día después, banda. Nos vamos no hay pretexto. Nos sí, vamos de la peda, nos vamos al Zócalo todos a ver a los Motomamis. A ver, ahí a está. Pinches, que no acabaron el kinder ahí al Zócalo, que va a haber un chingo de banda. No, ahí vamos a estar todos, no menos nosotros, güey, porque no. Transistor Radio va a parar operaciones esto ese fin de semana, ¿va, mi querida? Es correcto. No trabajamos el fin de semana. No trabajamos el próximo fin de semana. Necesito mi descanso.
Ya, pero, vacaciones. Pero este sábado, ¿qué evento tenemos, mi querida Nan? El Día del Niño. El Día del Niño, mi querido Gonzalo. Exactamente, y va a ser aquí en las instalaciones de Super Sushi, Avenida México, para que le caigan. Va a empezar las citas a las 12, bueno, al mediodía, y por ahí va a haber sorpresas con el buen Chispín y algunos otros payasos para que le caigan regalitos y demás. Así es, señores. Ya está trabajando la producción. Transistor Radio festejando a los pequeñines para que le traigan a sus chiquitos y pasen pues, un buen día, ¿no? La neta, ¿tú quieres traer a tu chiquito? No, no tengo, pero voy a traer a mi chavo. A mis niños. ¿Quieres traer a tus chavos? Voy a traer a todos mis niños. No tengo, pero algún día. No, no, pero la banda que... ¿Se valen los perrijos? La banda que nos acompaña, no, carnal, esos no entran, no vamos a dar croquetas para los perritos. Pero la banda que le caiga por aquí, va a haber sorpresas para los peques, como cada año, mi querida Nan. Así es. Ya tiene por ahí los preparativos listos, mi carnal Gonzalo. Y el sábado a las 12 aquí en Super Sushi, Avenida México. ¿Qué número? 1048. Ahí está. Luego damos mala dirección y se pierden los canales que vienen. No, por eso no llegamos, carnales. Con razón yo me quedé pensando, dije, ese es el del estudio, güey. Ya estábamos en el estudio, carnales. No, 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 carnales. Pero, ¿qué pedo, qué? ¿Se les hizo largo llegar por acá? Es un desmadre ahorita la ciudad, hermano. Sí. La verdad es que nosotros venimos casi saliendo de la chamba y aún así nos venimos a fletar. Pero aquí estamos, digo, la bronca es llegar hasta acá, aquí se logró, aquí estamos, no hay error. No nos vamos. Exacto, y no nos van hasta que nos den lo que tengamos que hacer y ya. Ahorita les vamos a dar lo que les toca a esos carnales, mi carnal Gonzalo, porque no se van con las manos vacías. Exactamente, yo quiero saber cuánto tiempo llevan en la música, carnales, cuéntenos. Bueno, en mi caso, yo empecé desde los 13. ¿Con qué instrumento, güey? Empecé tocando el bajo en una iglesia. ¿Qué? Entonces ahí empecé como a dar mis pininos. Y ya después, o sea, bueno, siempre fue mi clavada la guitarra. Pero pues no había dónde tocar la guitarra. Entonces me dijeron, no, pues tenemos un bajo, ¿quieres? Y yo, pues va. ¿Qué es eso? ¿Qué pues, es eso? Sí, no hay es bronca. Entonces sí, o sea, ya llevo mis añitos. Órale, sí, tú mi McFly, ¿qué pues, pedo? De morrillo igual, morrillo, pues yo empecé con unas cubetas y esas roll-ups. Me gusta la batería, empecé tocando la batería, pero ahora el proyecto de Neogrises se está como reforzando un poco porque el proyecto comenzó como proyecto solista. Yo me acompaño de secuencias electrónicas y hago okay. mucha música de diferentes estilos, pero me encanta meter electrónico, todas esas cuestiones. Y ahora este año se reforzó un poco con Yair en la batería y el carnal Sixto, si nos está viendo, un saludo en el saluditos bajo. Al Sixto. Estas rolas... pues agarraron un toque un poco más pesado ya, con más punch, ¿no? Entonces ahorita estoy muy contento por este sonido que está saliendo hacia Neogrises. Y pues espero que vayan ese día para que escuchen y echen un buen slam, ¿no? ¿Qué? Ya está, tú mi carnal, ¿qué show? Híjole, hermano. ¿Empezaste tocando a la vecina o qué? Sí, también. Sí. ¿Por qué no? Tomarle su cara así, güey. Su cara de vecina. Híjole, pinche vecina, güey. ¿Dónde estás, güey? Qué recuerdos, güey. No, ya me robo el cotorreo. Fuera del cotorreo, pues no, miren, ya así, ya hablando un poquito más en serio, ¡ay, sí! Me robaba sus chonines, güey. La queso. ¿No? Ahora soy papá. No. No, no hay pedo, güey. Pues, no, pensión, este güey. Con la pensión, pues ni pedo, güey. Pues, automáticamente está sonando ahí el detector de pensiones. Wey. Ya sabes, güey. No me busques, por favor. Pero a ver, échale. Oiga, no, pues miren, yo empecé alrededor de los 14, 15 años, igual autodidacta, soy baterista, soy compositor actualmente, también productor, también organizamos eventos, estoy un poquito más trabajando más en la onda de administración como, no sé, management, booking, ¿no? También para aquellos proyectos que no tengan con qué o cómo hacerlo, organizarlo, pues acá andamos y por eso surgió esta onda del Puntos de Mira. Realmente también contento pues porque en el camino se va encontrando con mucha gente, muchas experiencias, ya tengo dentro de la industria pues no sé, unos que será
15 años aproximadamente. Entonces, se ha recorrido en bastantes cosas, ¿no? Desde Auditorio Nacional, Blackberry, Plaza Condesa, que en paz descanse, hasta el pinche Alicia, que ya lo cerraron, pero ya. Bueno, ¿no? Sí, se ha recorrido un camino desde entonces hasta ahorita y seguimos dándole con todo, ¿no? O sea, esto no para, si no es aquí, si no es con Puntos de Mira, en otros proyectos, pero ayudando a la gente a que salga adelante, ¿no? Ahí está, para los que cerraron el Alicia, que viene a su madre de mi parte. Neta, y a los que están allá atrás, cállense. Pero, la neta es que por ahí los carnales nos pasaron unas imágenes, mi querida Dan, de cuando están acá en un toquín. Y si nos mandan unos 3 Jackie mixtos, porfa, para los carnavales, en lo que van, para van que no, degustando. No, más, bueno, radio, no digan nada, porfa. Nos invitan y nos mandaron 3 Jackie mixtos, porfa. Fuera de todo el cotorreo, hermanos, muchas gracias. Estamos muy agradecidos a Isra, que también nos contestó en la brevedad. Libra. El Isra nos contestó a la brevedad, hermano. Es que es el secretario. Sí, alguien se tiene que ganar acá. Bueno, a un saludo a ese carnalito. Funado, güey, ya, funado. No, muchas gracias. Cállale al evento el 27 a las 8 de la noche. Así es, recuerden, es jueves 27 de abril. Pueden caerles desde las 7 o 8 de la noche para que ya puedan estar accesando. El cover es de 70 varitos. Si quieren participar en las rifas, 30 varitos más, 100 varos, ya lo pueden pagar y al final se sortea un tatuaje. Y pues recuerden, el lugar es No Somos Nada Distro Café. Esto es Avenida Medellín con esquina con viaducto, ¿vale? La colonia Roma Norte. Está, la neta, un lugar bien céntrico, mi canal Gonzalo, cualquiera conoce. Fácil de llegar. Fácil de llegar. Súper. Buenas avenidas, juevesito. Juevesito, de ahí ya si cobran la quincena el 27-28, ya chingaron, ya se la van a acabar ahí con mis carnales. Y de ahí a los motomamis nos y vamos. Y de ahí a ver a la Rosalía esa, la señora esta. La señora. Y para que la neta le caigan y paguen los 100 baros, no sean pinches codos. La neta es que un tatuaje por 30 baritos. Está legal, puede ser uno, pero digo, en futuras ediciones probablemente podamos regalar 3, 5, si nos va chido. Entonces, porfa, banda, ayuden a la escena local. También recuerden que gracias a ustedes, nosotros crecemos como bandas, ¿no? Y como proyectos. Así es, mi carnal. ¿Cómo nace este colectivo, carnaval? Pues realmente fue muy momentáneo todo. O sea, ¿tú eres el fundador o qué pedo? No, todos somos los fundadores. Oye, ¿qué pedo? Yo soy... ¿Quién es el mecenas? ¿Quién es el mecenas? ¿Quién es el chido? Sí, miedo. Ay, McFly. Ay, sí. No, pues ¿quién es el Sergio Andrade del pedo aquí? Puta, no vino, no vino. ¿No vino? Les mandó, cabrón, todo. Sí, güey. No, pero... No, ya digan la neta, pues no hay pedo. Porque, por ejemplo, bueno, a Separata, ese proyecto... Y a Fish, que es el otro proyecto, apenas los conozco. A Yair lo conocí el año pasado, fuimos a tocar chiquito. A Toluca. Desde chiquito, chavo. Morrillos, nos topamos, sí, y pues dijimos, cuando seamos grandes nos vamos a ver otra vez, hacemos un desmadre. Ay, nos vamos a ver, nos vamos a besar. Oye, estos güeyes ya empezaron con sus pinches cosas, pero no fuman. No, y la unión, pues la unión hace la fuerza, canijo. Yo los conozco, por ejemplo, Neogrises es un proyecto solista. Y para mí era, pues no complicado, pero sí es más difícil una persona que ya con más aliados, ¿no? Músicos en este caso. Okay. Para hacer sobre todo la cuestión de la promoción, invitar gente y hacer una publicidad más extensa. Es más, creo que es un poco más sencillo poderse aliar. Y pues por eso hicimos a Puntos de Mira. Apenas tiene poco que nos conocemos realmente. ¿Quién le puso Puntos de Mira? Entre todos. Somos... Ahorita son 11 personas que estamos conformando este colectivo. En realidad somos las tres bandas que ¿y las juntas cada cuándo son? ¿Qué pedo, güey? Ah, pues en o pura pinche videollamada, güey. Puro chat, puro WhatsApp, puro chat. WhatsApp, puro Zoom. Ya la vida moderna facilita las cosas, ¿no? La verdad es que sí. Pero, digo, siempre cabe en alguien, ¿no? La prudencia de empezar a organizar y empezar a administrar las cosas. Entonces, yo ahorita estoy justo apoyando en esa parte, ¿no? Cada quien, por ejemplo, Lalo es ingeniero en audio, mi querido Jorge McFly, compositor, arreglista, ¿no? Entre todos estamos haciendo un equipo de trabajo para que el día de mañana que podamos organizar nuestros propios festivales sean por nuestra cuenta y no hay alguien o un caimanazo que nos diga, son 50,000 lanas... Y de esas 50,000 lanas no te toca nada, mejor que esas 50,000 lanas
40 son para mí, 10 para las bandas. Chismoso. Por razón decían que era sí, el ping ping. Sí, sí, ese güey es de la caja. Este güey es el de la caja chica. Ahora, pero, ¿qué pedo? ¿Qué, cuántas, ¿quién te faltó de hoy de tu banda, carnal? ¿Cuántos son? Me faltaron 4. Unos saludos. Saludos a mis compañeros. ¿Nombres a los 4? ¿Cuáles son sus nombres, güey? Bueno, empezando con Ama, que es la cantante. El bajista es Christopher. El Trushi. El Trushinitas. Arthur, que es el baterista, y Adrián Gasga, que es el otro guitarrista. Y sí, nos están viendo los putos. Porque... Sí, 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 deberían. Deberían, yo les mandé. No cobran, putos, de mi parte no cobran. Porque no... Por allá, mi McFly, ¿cuánto? Pues somos nada más 3. Yair en la batería, el buen Sixto en el bajo. Y pues el servidor McFly en las atmósferas y todas esas cuestiones. Está, cabrón. Las abducciones. Mira, mi carnal Lalo también comparte con nosotros escenario en el bajo. Y nuestro querido Fish, hermanito, bebé de luz, bebito fiu fiu. Bebito fiu fiu. Te amamos, hermano. No pudo venir, pero él es el compositor y el arreglista también de Fish en el Mar. Ahí está mi canal Gonzalo, para que veas. Que pura es... celebridad pura aquí, celebridad, ¿verdad? Sí, es lo que veo, güey. Acaso Marty McFly, güey, Jesus, güey. Mames, ¿qué más quieres, güey? No, no puedo pedir nada. Más que la banda vaya. ¿Cuándo va a ser Candomán? Jueves 27 de abril, hermano. Jueves 27. En el no somos nada, hijos de no somos quién, no somos quién, cuatro. No somos nada, putos perros. De ahí, de ahí a Guanajuato. No, sí, dilo bien, güey, porque no, no van a llegar, güey, si dices mamada. No, recuerden, banda, que es el No Somos Nada Distro Café, ves, ¿vale? Wey, no somos nada, güey. Así se llama el spot. Cáigale, también cáigale. Es una canción de José Alfredo Jiménez. Sí, exacto. Sí, exactamente, no somos, no somos nada, güey. Exacto. Ahí está mi canal, Gonzalo. ¿Cómo ves el show? Pues la neta va a estar bueno. Van a dar 100 pesitos, vamos a decirlo así, 100 pesitos de entrada, güey, para que ya le den directo ya con el tatú. ¿Qué va a haber de promociones? ¿Qué vamos a esperar, carnaval? Dinos un poquito más. Enamora a la banda. Bueno, si ustedes llegaran a por lo menos 10 personas, yo ahorita puedo estar rifando 10 chelitas sin pedos para que le caigan todavía más. Entonces, se pueden llevar un integrante de una banda de la que quieran. Sí, se usan mujeres. El más uno. No, no, mujeres u hombres, de lo que quieran, no hay pedo. Aquí no se discrimina la banda. Sí, ¿eh? Entonces, pues, lo agarran parejos, acá es, internales. Acá es género no binario, güey. Ah, no, no es cierto, banda. El Jesus ahí donde lo vieron en Iztapalapa, caminando, no hay pedo, ese güey pisa parejo, ese no tiene pedo. Tú, mi McFly, ¿tienes algún asunto ahí? Es un poco sofista. Ay, está el pedo, ya más grueso mi canal, Gonzalo. Ya de lo que uno se viene a enterar, güey. Claro. Para que se promocionen y ya salieron sus bajas pasiones de esos cabrones. Fantasías. Yo sabía que este era un programa para decir la verdad, cabrón. Pues sí, está el pedo. No, ni estamos espantados, güey. No, no hay pedo, aquí. No hay pedo, ¿eh? De aquí sales con pareja, seguro. Me dice, no, mi Saurio. Redes sociales, por favor. Redes sociales, banda. Bueno, en casa de Fish en el Mar nos pueden encontrar como en Instagram como Fish en el Mar, en Facebook como Fish, en YouTube Fish en el Mar, y hasta ahí llegamos, ¿va? Pronto esperen las canciones a través de streaming. Pues aquí como en todas las plataformas, redes sociales, bla 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 bla, bla, como Neogrises, solamente ponen Neogrises y ya aparece un alienígena que va a venir por ustedes. Ahí está, puto. Y en caso de Separata, en Instagram es @separat.a. En Facebook como Separata y próximamente TikTok. Tinder, OnlyFans. Tinder, OnlyFans. OnlyFans, ya saben, les dejo la cuenta y sí, ahí me depositan, por favor. Ya se la saben. Oye, carnaval, después de esto, ¿qué planean? Ya dormir, pasando este Rockstar, güey, van a hacer más. Justo se trata de eso. A pesar de que es la primera edición, no tenemos contemplado que solo sea la 3 de la Ciudad de México. Si en algún futuro podemos ir a algún otro estado como Querétaro, Puebla, Toluca, lados, Pachuca, Chalco, Guadalajara, hay formas de cómo poder llegar. La idea es ya empezar a quitarnos esa bendita de mi banda es mejor que la mía, porque al final todos vamos para el mismo camino y lo que queremos hacer no es competencia, es más bien sumar, güey, ¿no? Colaborar con ustedes que nos abrieron el espacio. Entonces se trata de eso, puntos de mira, realmente no va con una idea para sacar un dinero o sacar algo más, y simplemente generar más industria para todas esas bandas independientes que no tienen el conocimiento de cómo empezar a hacer sus eventos o cómo empezar a hacer giras de medios o cómo empezar a moverse dentro de la industria, básicamente, ¿no? Y entonces por ahí tenemos comentarios, mi querido Gonzalo.
No he revisado, deja, veo. Te encargo mi canal. Gol del año. Gol del año. Gol, gol, gol. Golazo de Estados Unidos, no, dice. No, no, ese pendejo. Güey, estamos viendo, estamos hablando de cosas importantes, güey. El Atlético de Madrid, güey. No, güey. Enrique Ramos dice un saludo a todos por allá, un gustazo saludarlos, un abrazo a todo el equipo de Transistor Radio, gracias por ahí. Gracias, Enrique Ramos. Por ahorita pasó un hermano lobo a saludar por aquí, mi canal, Gonzalo. ¿Cómo va México la banda? 0-0, güey. No se chingando, ahorita pregunten qué pedo con estos valedores, los tenemos desde muy lejos y salen con México. Pinche partido. Aparte, se ve bien aburrido. Se ve bien aburrido el pinche partido y compartan en sus redes que no tenemos nada. Bueno, si quieren buscar mi trabajo personal a través de Instagram, pueden seguirme como Yair AKA Hayes. Y a través de Facebook como Yair Huerta, por ahí me pueden seguir. O en TikTok como Yair Huerta Drummer, también por ahí andamos, ¿va? Ahí está, señores, para que busquen a mis carnales en Pornhub, pues igual, Sextube y en las redes negras y oscuras de la pornografía están esos carnales. En Reddit también por ahí pueden encontrar el pack de algunos carnales. Chismosos, no será cierto. Ahí está, señores, estos ya carnales se son internacionales, mi carnal Gonzalo. Se lo sabemos, carnaval. Próximamente su oscuro pasado en Netflix, güey. ¿No? El documental. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó esta sociedad puerca? Ahí está, estos carnales van a salir ahí como Dios nos trajo al mundo. Arre, Lulú. Ahí está, señores, para que vean que no invitamos a cualquier cosa, no, no mames, aquí. Pero la neta debe de haber como una anécdota de que, oye, no mames, yo me encontré al pinche Irra ahí en el metro y le dije, soy músico, cabrón, y quiero tocar contigo, güey, un pedo así, güey. Sí tenemos una. O sea, bueno, hace como unos 3 años, algo así, yo tenía rato de no ver a Yair. Y pues andábamos ahí, bueno, yo andaba en la Condesa haciendo unos pagos. Y de momento me lo encontré así, súper. ¡Ese! Ajá, así de ese, carnal, qué onda. ¡Qué pedo, güey! Y pues, la verdad, yo llevaba un toque y le dije, pues, ¿qué onda? Vamos a fumar, ¿no? Y ya de ahí otra vez como que se armó otra vez esa un conexión. Toque los unió. Exactamente. Lo que hace un toque, güey, no mames. Un toque nos volvió a unir. Necesitaban relajar. Después de mucho tiempo, entonces como que ahí yo lo invité a Fish en el Mar, porque pues también ahí toco el bajo. Entonces, pues así se fueron dando las cosas, más que nada. ¿Y acá con el McFly o qué pedo? Acá fue diferente, pues a mí me toca platicar esa experiencia porque a mí me invitó Jorge. ¿Fue bizarra? Fue muy raro. Sí, güey, justo, güey. Dijo, güey, el Doc viene por ti, güey. Sí, no mames. Vámonos. Sí, no mames, llegaste en un bocho, qué pedo. Aquí de Lorian ya valió madre, aquí lo chido es el bocho, ¿no? Exacto, güey. Entonces, viniendo del futuro, ese cabrón me dijo, güey, tú tienes que estar en Neurices. Quiero en lugar de llegar conmigo, en un ferrocarril, güey, llegué en un RTP, cabrón. No mames. El naranja, güey. No mames. De esos 20 años atrás, güey. Marisa con café, ese güey. Pinche delfín a toda madre. Su puta madre. ¿Y qué te dijo? ¿Vas o qué? Pues me dijo, oye, necesito que vengas a tocar conmigo. Necesito droga, güey. Necesito colocarme. No, y pues recién apenas empezamos el año pasado para acá dentro de un concurso ahí en la Liga del Rock en Foro Orlando, en Toluca. Muchas gracias por todo el apoyo. Y pues la química se dio chido. Sixto también es un productor. Ellos se conocieron del Ibero. Yo también conozco a Lalo. Ya todos dentro de la industria trabajando, ¿no? En Radio Ibero, güey, no de la Ibero. No, yo nací ah, sí. En la Ibero. No, no estás en la Ibero. No, no mames, tienes cara de filosofía y no letras, güey. Más bien. No, no, no. Pues que tiene, güey. Sí, no, 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 mames. Es que, güey, de la Ibero, no mames, güey. Güey, también hay un chingo de filosofía. Sí, güey, no hay pedo. Yo por eso dije, no hay pedo, güey. Ahí también hay un chingo de moto. Dije, no mames, seguro sí, mira, huevo, seguro. No, pues en un programa de radio de ahí de la Ibero en el. Anduviste allá. Anduvimos cotorreando el Sixto y yo porque hacemos música medio rara y medio fumada, güey, ya sabes. Y pues sí, nos late, cabrón. Y a este canijo lo conocí ya pues buscando en Messenger hace bastante tiempo, buscando músicos en Facebook, porque pues antes me daba hueva salir, güey, pues me sentaba y a ver qué me encuentro, güey. Y lo encontré a él y pues platicamos, le dije, hola. Hola, y ya. Juntas, me dijo juntas. Nos conectamos y pues nos gustamos, cabrón. Y desde ahí son pareja. Somos novios. Pareja, güey. Surgió el amor, cabrón. Chismoso, ole, amor, se les ve. Ya sabes, ya sabes. Pregunta por acá, ¿cuál es su banda a seguir?
Bueno, saludos a Nancy, por ahí que contesté ahorita. En mi caso, pues yo represento a dos bandas, que sería Fish en el Mar, McFly. No, pero dice, ¿cuál es tu banda acá? A seguir, a seguir. Sí, o sea, la mía es, la mía es Los Temerarios, güey. Este carnal, Bronco. Bronco. Tú, qué pedo, güey. Bueno, ¿cuál te gustaría ser, güey? Ahorita que ando viendo muchos carteles de festivales, me mamaría que viniera Tool por última vez. Es una banda muy legendaria. Seguir como ese pedo. Sí, claro, güey, por supuesto. Sí. Está Tool, mi McFly. Yo soy de banda, güey, me gustaría ser la banda Cuisillos, El Recodo, un pedo así. Dan un chingo de lana, cabrón. ¿Verdad que sí, güey? ¿Verdad que sí, güey? No se vale, güey. No mames, diga. No se vale, güey. Este güey dijo banda. No mames, güey. Ese güey dijo banda, pues yo pues. Sí, no, más. Tanta pinche madre esa, güey. Bueno, yo quiero hacer el Natanael. Otra vez, ¿no? Se repite, güey. Carnal, ¿cuál es tu banda a seguir? Bueno, a ver, Tigres del Norte, güey. Tigres del Norte, si te mama acá. Umi, McFly, ¿qué pedo? En general, canijo, pues no tengo un... Los Cuisillos. Sí, me gusta. Los tengo, dice. Me gusta, ¿sabes qué me gusta más que la banda? El norteño, güey. Y me laten ahorita, yo sé que es mamada, pero me laten los corridos tumbados. No mames, quita... Me voy a quitar los lentes. Ya acabó el programa, carnal. Nada más. A ver, cuéntanos. Quítale la voz a esos cabrones. Sí. Bueno, quítale la voz a esos cabrones. Y la música está chingona, güey. Deja el talache y las. Porque, pues, sí, ya está. O sea, tú sí has escuchado a Peso Pluma. Sí. Ah, yo me lo encontré en Monterrey, a ese carnal. Hasta le hice así. Qué pedo con Pluma, güey. Qué pedo. No, pero, o sea, está comentando que la música está chingona. Pero la voz fuera no, la no le raya. Quita las voces, la neta, digo, es lo mismo que a veces en el reggaetón, güey. El reggaetón tiene luego buenas secuencias, o sea, rítmicas, pero la voz le rompe la madre, güey, ¿no? Pues sí, no, no mames. La letra más que nada, ¿no? La letra también. Tú, mi Jesús, ¿qué pedo? Pues sí, o sea, como dice igual McFly, a mí ahorita me ha estado interesando mucho a nivel musical los corridos tumbados, justo. O sea, y más... La nueva industria, amigos, ya saben. Más que nada como el sonido del tololoche, que es como muy... A mí me gusta mucho el metal, entonces como que ahí lo asocio mucho con ese sonido. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Te dije que invitaras gente buena onda, pues, ¿no? Traes esos carnales que corridos tumbados, ¿no? Bueno, ahí está. No, eso, pero está cagado, porque la neta, ¿qué prefieres, güey? La neta es que el Peso Pluma la está rompiendo durísimo, sí, güey. Claro, estuvo en Coachella ahorita. Junior H, güey. O sea, no mames, y tienes razón, o sea. Tristeza, o sea, pero es como una evolución, pero, pues, sí, pero de él dice musicalmente, suena chingón. La voz no me late, dice acá el mensaje tampoco. Yo creo que representa la nueva esencia como de la cultura mexicana, ¿no? Lo que los jóvenes hoy en día están escuchando, narcocorridos, tu recorrido tumbado, ¿no? O sea, estos morrillos hoy en día les pones eso y son felices, güey. Como en su momento lo fue el trap, o el reggaetón, pendeja, o el Bad Bunny, güey. Ni pedo, ¿no? Nos tocó ahorita los corridos tumbados. No, mis tabacos son pendejos, escuchan buena música. Mejor escuchen a Fish en el Mar, Neobrises y a Separatas. Sí, sí, vean sus videos. Si no los voy a madrear. Eso. Vean sus videos en YouTube, ahí porn, ahí en estos canales se rifan. La neta es que va a estar chido el evento, ya llegó la cenita. Muchas gracias. ¿Quieren palillos o tenedor? Palillitos. ¿Quieres palillos? Unos frijolitos, tortillas. Yo te doy palillo, güey. Pero palito para sí, chido. Dice por acá. No, no es cierto, güey. Dice por acá, Nancy, creo, ¿no? Sí, dice, pero de su género. Ajá, sí, o sí. O sea, a ver. Justo ya había entendido eso, yo quería preguntar. A ver. Pues, a mí lo que me gustaría aspirar como pásame una por banda, ahí, ¿no? Unas... pues no sé, hay bandas dentro del género que tocamos, no sé, como Nirvana, como The Jesus and Mary Chain, como Black Velvet. Es Slow Dive, pues sí, hay bastantes, ¿no? Pero si tengo que escoger solo una, yeah, pues me iría como, no, pues con Slow Dive. Ah, ¿no? Ahí está. Ok. Tú, mi McFly. Pues, fíjate que, bueno, hablando de bandas, bueno, de ya rock, un poco eso. Pues obviamente el rock mexicano, güey, ¿no? También. ¿Cómo o sea, qué, güey? Pues, ¿Cómo ya sabes, lo mismo de toda la pinche. Café Tacuba, Caifanes, no sé, La Planta. Entonces... Hace ratito habló algo de rock urbano. ¿Ese canal? ¿Cuál? El Sam Sam.
Saludos a ese canal. El Aragán. Este, pues, bueno, pero por ejemplo está... Que en paz caiga el Charlie Montana. Charlie Montana. Bueno, hay una banda que se llama mexicana, que se llama La Perra, que es un dúo, son esposos, es una mujer que toca el bajo, bien chingón, y un baterista. Mame. Este, hay muchas bandas, está, bueno, Chuck Moll es una banda de los años 70, ¿no? O sea, ya todavía siguen ahí tocando con los hijos de los hijos. Amén. Así es, la neta es que sí. Tú, carnal. Yo creo que ahorita actualmente he notado mucho el crecimiento de estas chicas. Gracias. Que se llaman The Warning. Son chicas que ya están tureando a nivel internacional con sí, News, con bandas super grandes, ¿no? Oye, qué chido está ese pedo. Entonces sí, yo creo que, a pesar que van a decir, no, pues como morras, que no sé qué, pues mira, son tres morritas de Monterrey que lo andan rompiendo internacionalmente, güey, ahorita, ¿no? Entonces hay mucho que demeritar de ellas, mucho que aprender, porque en tan poquito tiempo igual, ¿no? De un día para otro abriendo la Muse, abriendo conciertos en Estados Unidos, en festivales en Estados Unidos. Entonces creo que está muy chingón para ahorita las bandas mexicanas que quieran exponer este trip. Y yo me quedaría con ellas, con las Warning, hermanos. Es que también creo que la industria ha cambiado bastante desde, por ejemplo, a lo mejor ustedes se acuerdan de los toquines que había antes de... frijol y arroz y pagabas por ir a... ¿no? Porque entró el movimiento zapatista, ¿no? Claro. Visto muchísimas bandas del ska, sobre todo la escena de ska, estuvo muy fuerte en esa época y salió Panteón Rococó, muchas... creo que, por ejemplo, más allá de si te gusta el género, por ejemplo, a mí me encanta Panteón Rococó, el trabajo que han hecho. Más allá si me gustan sus rolas. Fíjate, ahí haciendo un paréntesis, cuando hablas del tema de Panteón Rococó con el STLN, la rompieron durísimo porque pensaban que pertenecían a STLN. Ajá. Y fueron hasta giras en Alemania y les preguntaban qué pedo con Marcos y todo ese rollo. Y pues nada más era por la canción. Solamente. Pero fue lo que le dio la apertura. Y ahorita que lo comentaste dije, bueno, es un puntito ahí. ¿No? Ha cambiado bastante. O sea, creo que las bandas de antes... a lo mejor sí había bastantes, pero las que hacían un trabajo, pues ahora sí que peculiar, son las que sobresalían. Ahora es un poco más complicado, creo yo, porque somos un chingísimo de bandas, carajo. O sea, ya hay más aquí, te vas aquí a la vuelta y seguro va a haber un chingo de músicos. Y van a ensayar hasta el Estado de México, ¿no? O sea, no importa, siempre vamos a lugares donde haya música. Claro. Pero la industria ha cambiado bastante, creo que se debe trabajar de una manera diferente. No sé cuál es, güey. Porque pues, si no ya se hubiera... Estamos millonario. Descubriéndolo, amigo. Hubiera sido millonario. Si vamos. Yo también dije, güey, ahí va. Poco a poco. Nadie sabe la fórmula, güey. No, muchas veces te vas a equivocar y tienes que seguir el camino. Claro, ¿no? Entonces yo creo que lo que están haciendo está chido con este colectivo. Creo que más banda que ahorita lo está viendo y que se va a quedar esto para que lo repitan y también en la plataforma, pues se puede unir, o sea, está chido eso, claro. Como lo comentaron, la unión hace la fuerza y pues prácticamente que le caigan a la primera edición, ¿no? Así es. Ven. Esa es la idea, amigos, que entre todos, como comenta el buen McFly, el buen Lalo, creemos una industria sana, ya no competitiva, sino más bien, ¿qué proyectos necesitan ahorita? La exposición que deberían. Cuando el talento que allá afuera me ha tocado, porque yo trabajo también en otras partes, que pues güey, yo te compro el tour por tanto, o sea, yo tengo la lana y a veces desgraciadamente el varo mueve muchas masas y sin embargo está la parte como underground que también nos olvidamos de todas esas bandas que empiezan desde cero, como el día de mañana, yo recuerdo que Café Tacuba iba a los toquines de La Maldita, iba a dejar sus disquitos de, mira, güey, escucha los Café Tacuba, güey, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, no sé, por ahorita puedo decir bandas de amigos como Niño Vaca, Las Pijamas, Los Separata, Truchinitas, o sea, son gente talentosa, ¿no? Pero no han podido sobresalir debido a que la industria también hoy tiene mayores preferencias, ¿no? Estábamos hablando del reggaetón, de los Motomamis, de esta onda del corrido tumbado, ¿no? Entonces acapara muchas cosas que ahorita actualmente se olvidan, ¿no? Y yo lo entiendo porque la generación pues va cambiando. En su momento a mis jefes que el rock en tu idioma, güey, con el Soda Stereo y todo ese pedo, y ahorita es reggaetón, trap o corrido tumbado. Exacto. No hay más. Siento que hay un revival de la música también del rock de antes de los 90, por llamarlo así. Claro. O sea, como que otra vez. Porque yo empecé con Neobrises tocando neorockabilly, que era música de rockabilly de los años 50. Sí. Pero siempre le metía sonidos electrónicos. O sea, hacía una como huevo que chocaran esas fusiones. Me encanta hacer esas, aunque no quede el estilo, la chingada, siempre queda. Entonces, me di cuenta de que
el así me fue el pedo, güey. No sé qué hizo. Ya te hice pedo, ya te hice pedo. A ver qué trae esto, güey. ¿Qué trae esto, güey? Es que las bandas de ahora, llámese Panteón, Escape, Estrambos, empezaron en CU, empezaron haciendo toquines en Filos, en Ciencias Políticas, que era como cuando empezaba con este pedo zapatista, que era como mucho la protesta, de la música de protesta. Empezaron ahí en sus lugares, güey. Empezaron en el Alicia. Rocotitlán también. Rocotitlán, que era muy famoso, los toquines de Rocotitlán. La neta es que ahí empieza todo el pedo, ¿no? Y muchas bandas en CU. Muchas bandas en CU, muchos toquines en CU, como dice este canal. Claro, los SHs y todo. Desde Botellita de Jerez, que el Mastroso que organizaba sus eventos. Que el Mastroso todavía sigue ahí organizando algunos eventos ahí medio underground, medio bajito de la mesa. Creo que estas tocadas que dicen, o sea, también la gente estaba ansiosa de, porque no había el internet de hoy, ¿no? Las redes sociales. Claro. O sea, no tenías esto a la mano. Lo veías en un cartel y decías, a huevo, voy a juntar mi kilo de arroz o mis 20 baros o lo que sea para lanzarme ese día al toquín, porque a lo mejor no había, después de lo que pasó, bueno, me cuentan que lo que pasó con Caifanes hace bastante tiempo en el Venustiano Carranza, que de ahí cancelaron los conciertos porque se hizo un desmadre. Claro. Cuando entró el zapatismo hubo este pretexto para empezar a armarse en diferentes lugares. Agarraron lugares en Michuca, en deportivos, sobre todo en deportivos, en Iztapalapa, ¿no? En muchos deportivos, en lienzos charros. Te digo, yo fui a un chingo de toquines, ahí volaba así. Ya sabes, ¿no? De las dos maneras. En todos lados volabas ahí. Y volaba por abajo. Y creo que entonces ha cambiado bastante porque la ansiedad y las ganas de buscar una banda antes pues eran más, ¿no? No tenías esta facilidad. Entonces los lugares no había redes sociales. Se llenaban un poco más. Ahora con alguien dices, güey, ve un pinche concierto desde mi casa, güey, ¿para qué voy? YouTube. Transición en vivo, ¿no? Me estiro. Como ahorita la banda que está viendo y prefiere ver el partido. Que mi pinche bocina ya esté toda volada, güey, de la tele, y pues no voy a escuchar bien culo, pero ya la gente ya, estas cuestiones también lo hacen un poco floja o sin querer valorar muchas cosas a la banda, ¿no? O sea, ya no le dan la misma preferencia de antes. Sí, aparte la neta es que, digo, Panteón ha cambiado mucho la letra ya también de sus rolas. También. Como que le bajó un poquito a la protesta del Panteón. Lo que pasa es que se volvieron ricos. Se volvieron ricos, la neta. No, es que también Panteón tiene que empezó, mucho que ver. Panteón empezó en la Alicia, suena gacho, pero... Güey, el hambre también da de qué hablar, sí, o sea, en esos momentos que estás hablando, la inspiración que tienes en ese momento. Güey, pues, está muy cabrón. A mí me encanta que sean millonarios, si es que lo son. Si son ricos, qué chingón, güey, porque los conoces, güey, rozas con ellos codo a codo, vas en los mismos lugares, güey. Y de repente que veas ese proceso, está poca madre. Digo, eso también es un ejemplo para nosotros. Sí, más que allá dar una envidia, porque ellos porque supieron, 9 güeyes pudieron centrificarse y decir, quiero hacer una ideología propia de la misma, porque entre 3 güeyes no nos entendemos. Ay, güey, ya mis cosas, agarro mis Barbies y me voy. O sea, güey, no, está chido. Entonces, hay varios detalles que también este tipo de cosas se hacían, güey. Ahora tener una banda es un lujo para los morros, güey. Ah, es que ese güey toca, yo también puedo hacerlo. Y van y le piden a su papi un instrumento. Y el pedo es que no estudian, güey. O sea, el pedo es que llegan y como tienen para pagar una payola o un lugar... pagan y tú que estás estudiando dices, sí, ya su madre, ya me quedé, si fuera, güey, porque ese ya pagó su plaza para tocar. Tocas en el auditorio, tocas en el Metropolitan, pagas esas plazas para tocar, tocas en un chingo de lugares donde tienes que pagar. Entonces no está chido, porque aparte las bandas que van, como tienen la posibilidad, no es que no pudieran tener la calidad, güey, sino en ese momento no están preparados, porque lo hacen en chinga, entonces... ya les surge y no se preparan desde antes, no ensayan bien, bla, 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 estas cosas. Y entonces todo crees que suena igual, dices, ah, no mames, suena bien mal. Entonces, ya con uno, güey, que escuchaste, ya crees que todos suenan de igual, la misma manera, ¿no? Así es, ¿cómo ves mi canal, Gonzalo? Pues sí, se nos está pasando de volada la... Se nos está acabando de volada el tiempo, la neta es que este programa está chido, da para más. Hacer otro, ¿eh? Yo creo que meterle ya algunas rolitas que nos traigan. Claro, y hablar como de ciertos grupos y que la banda también vea como... se hizo como una mesa redonda ahorita, chico, prácticamente, de diferentes opiniones, que creo que podemos llegar a algo más, ¿no? Eso, chico. Claro. ¿Cómo ven? Así es como ven. Es que también para que degusten sus alimentos, para que puedan cenar a gusto, mis canales.
Y después del toquín del próximo jueves, ¿a dónde vamos, mi canal Gonzalo? Fíjate que saliendo del toquín nos vamos a lanzar al Hotel Contadero Suites y Villas. Huevo, ¿cómo chingados? No, todos saliendo del pinche toquín nos vamos al Hotel Contadero Suites y Villas, que tiene, ¿qué, mi querida Dan? Jacuzzi. Tiene jacuzzi, la Master Suite, porque yo digo, 800 barales la noche. Bien, ¿cómo ves, mi canal? Pero, ¿sabes qué? Como sabemos que son débiles de espíritu, les vamos a mandar un pitufo. Un pitufo, sí. Se me atoró el chicle y iba a salir volando. Un pitufo, la neta, la banda es que cáiganle a Hotel Contadero Suites y Villas, carretera México-Toluca, kilómetro 17.5. Ahí van a llegar, digan que van de parte del Gonzalo para que les regalen un pitufín. Y la Transistor Room en 4.90. 4.90 la vamos a poner esta, toda la noche, 4.90, para que conozcan la Transistor Room. Ahí está poca madre, han visto los programas y se la van a pasar increíble, ¿no? Así es, dentro de 8 días vamos a andar por allá haciendo, sí, programas. Sí, vamos a estar ahí con... Este, va a ser un nuevo este tema por ahí. Vamos a llevar algunos retos, algunas cosas. Va, creo que el Espía Negro. Así es, ya por ahí está confirmado el buen Espía Negro. El Arena. Y estamos a la espera de que nos confirmen otros dos carnales. Pero dentro de 8 días, bueno, el jueves... Vamos a transmitir desde Contadero Suites y Villas en la Master Suite, que tiene pole dance, jacuzzi y una pinche camota para que hagan toda la porquería que se les antoje. Un hotel a la altura de Santa Fe, putos perros. Ahí está, amigos. Contadero Suites y Villas. Así es, señores, mis carnales, para que puedan degustar a gusto. Saludos a quien ustedes chingada gana se les dé. Pues un saludo a mi compa Robert, que cumple años hoy. Saludos al Jep Mayor. A Robert Bellinger. Pues a toda la banda que está viendo allí, la que no también. Saludos. Ahí está, a los que no pudieron venir hoy, Ama, Sixto, al buen Adrián, al Trushi, al Arthur, a Fish en el Mar, a mi mamá, güey, también, porque la amo chingo, güey. Está bien. A su mamá. Y a todos los que quieran caerle a este tipo de desmadre, pues nos vemos por allá el jueves. De una vez aviéntatelo. Recuerden, correcto, banda, ahí va el anuncio especial. Límpiate la boca, güey. A ver, güey. Espérame, güey. No, puedes escupir el chicle como yo, güey. No. Así es. No, ahí va. Échale. Recuerden, nos vemos jueves 27 de abril desde No Somos Nada, Distro Café. Recuerden, el acceso es a las 8 de la noche. Por favor, lleven INE. Y de igual forma, el acceso tiene un costo de 70 pesos más 30 pesitos. Tu tatuaje. Aunque si quieren ya pagar los 100 varos desde un inicio, no pasa nada, ¿vale? Sin tatuaje, mucho mejor. ¿Por qué no te tatúa a ti, mi McFly? Por eso, güey. Porque no dan los 100 varitos, ¿va? Entonces nos vemos por allá, banda, en Avenida Viaducto con esquina Medellín, en la Roma, ¿va? Ahí nos vamos a estar viendo el siguiente jueves 27 de abril. Ahí está. ¿Cómo no, mi querido Gonzalo? Es momento de retirarnos, carnaval. Yo les mando un beso a Imero, a todos los carnales que nos vinieron de la banda. También. Son putos, porque no vinieron de lo que se perdieron, perros. Pero nos vamos a ver en un futuro. Bandita. Vean, enséñense. Muchas gracias. Por ahí, saludos al licenciado Kiss, que nos está escuchando y viendo también. Saludos al licenciado Kiss, a todos los que nos miran. Compartan el video, putos, y dejen de ver el pinche partido aburrido. No sé ni cómo van, pero van 0-0, güey. Van 0-0. Van 0-0, nada. Horrible. Cáganle con estos carnales, nos vamos a tener después en una mesa redonda. Ahí está, señores, nos vemos. Se la lavan, mi carnal Gonzalo. ¡Vámonos! Se la lavan porque les apesta. Gracias, sale, banda. Adiós, jefecita. Adiós.